Grey. Anno Domini 2588. Sobrepasado en 20 horas el límite de tiempo. Regresad a la ciudad. Vehículo 066. Rey, ¿qué hacemos? Espera. Espera un poco más. ¿Ves algo, Cricket? No, no veo nada. Ninguna señal. A estas horas ya deben estar muertos. ¿Qué hacemos? Hemos buscado por todas partes. Estamos girando en círculos. La señal. Mira. ¿Ves el número de identificación? TFA404953. Clase C. Es Grey. Objetivo digital. Segmento 1. Ciudad 303. ¡Siento! No basta con decir lo siento cuando tropiezas con un soldado. Arriesgamos la vida por vosotros. Estamos por encima vuestro en la cadena alimenticia. Dentro de 12 horas. Esta orden será efectiva durante 720 horas o hasta el momento en que vuestro pelotón sea destruido. Fin de mensaje. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿He oído bien? ¿Ha dicho Grey? No, Grey muerte. Si no me equivoco, ese es el hombre que pasó a la clase C en tan solo 13 misiones. Así es, y en 9 de las 13 misiones Grey fue el único que consiguió sobrevivir. O quizás sean 10. Exacto, 10.
Grey acaba de realizar su 14ª misión. ¿Quiere decir que ha sido el único superviviente? Le recuerdo que he pedido el traslado 2 veces. Sé que la clase C es la muerte, pero yo... Estamos escasos de personal. Y ese hombre puede hacer el trabajo de 5 soldados de la clase E. Sí, eso está muy bien. Pero ¿dónde está el señor Muerte ahora? Conociéndole, estará en el arsenal. ¿A dónde irás ahora, Grey? Área 807. ¿Al oeste de América? Sí. ¿A dónde irás tú, Red? A la S-44, África. Oye, ¿cuántos créditos te faltan para la clase B? 680. Vaya, debes de haber conseguido al menos 900 créditos en la última misión. Sí, para seguir con vida, tienes que matar a todos tus enemigos. Fuiste tú quien me lo enseñó, Red. Supongo que sí. Y cuando por fin llegues a clase B, ¿qué te parecería ser inspector? Llegar a clase A es muy arriesgado, es fácil morir. Pero si te haces inspector, todo lo que tienes que hacer es enviar soldados a la zona de combate y esperar a que vuelvan. Inspector, ¿eh? Hola, Grey. A ver si esta vez vuelves con el jeep de una pieza. Siempre acabas destrozándolos todos. La culpa de eso la tiene el enemigo, no yo. Hasta luego, Grey. Piensa bien en lo que te he dicho, Grey. Ha muerto. Segmento 2. Zona de combate 807. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 17 tanques pesados, un tanque ligero y también veo 3 camiones cisterna. 21 vehículos en total. Acabaremos con todos, y seguro que ascenderemos de clase. ¿Estás seguro de que podremos con todos? Claro que sí, no dejaremos uno en pie. ¿Y no crees que es mucho mejor seguir todos con vida que la muerte para alguno de nosotros? Vamos, no digas eso. No tiene por qué morir nadie. Además, nunca podrán capturar un jeep. Alguien tiene que llevarles a la zona 1200. Una vez allí, podré hacerles volar a todos fácilmente. Sus armas son realmente potentes, pero seguro que acabaré con todos ellos. No podrán hacerme nada si voy con mi amigo. Eso está muy bien, pero ¿quién va a conducir el jeep, señuelo? Bueno, ese es tu vehículo. Sí, pero también es mi vida. Vaya, vaya, señor Muerte. Al final va a resultar que eres un cobarde. Bueno, ¿y qué me dices de tu moto? Podríamos utilizarla como señuelo, ¿no? Hawk! El enemigo acaba de lanzar una sonda. ¡Rápido a vuestras posiciones! Además de ir bien armado, resulta que también tienen buenas sondas. Sky, Grey, atacadles por los lados, distraed su atención. Ve por la derecha, yo iré por la izquierda. ¿Pero qué haces, Grey? ¿Estás huyendo? ¡Mierda! Seguro que Grey cree que podrá él solo con todos. ¡Voy a acabar con vosotros, cerdos! ¡Cima a la izquierda! ¡Gira a la izquierda! ¡Ah, le he dado! ¡Ha sido fácil! ¡Han alcanzado a Sky! ¡Es una trampa, Hawk! ¡Si seguimos acercándonos, estamos acabados! ¿Qué podemos hacer? ¡Esos vehículos son más rápidos que el nuestro! ¡Hawk! ¡Cuidado! ¡Tenemos uno detrás de nosotros!
ha faltado poco. ¿A qué esperáis? Vamos, salid de ahí. ¡Era Grey! Cuatro tanques móviles suman 12 muertes. Son 2,4 muertes por cabeza. En total, 60 créditos. A mí me sobraron 0,7 muertes de la última misión. O sea que eso es un total de 90. 90 créditos. Yo también, unos cuantos más y pronto ascenderé de clase y a este ritmo llegaré a clase A enseguida. Sí, la verdad es que yo nunca imaginé que podría conseguir la ciudadanía. ¿Por qué pensaba que sería difícil? Es increíble. 5 cañones suman 15 muertes, si no me equivoco. Esos son 450 créditos. Bonito casco. ¿Es un recuerdo de alguien especial? Tim, Sky aún está caliente. ¿Ya cambias de cama? Él ha muerto y yo lo lamento mucho, pero yo todavía estoy vivo. ¿Verdad, Grey? Sus sondas todavía son operativas. Supongo que todos sabéis lo que eso significa, ¿verdad? Oye, Grey, dime una cosa. ¿Por qué desobedeciste la orden que te di? La verdad es que no suelo obedecer ninguna orden estúpida. Eso es lo que me mantiene vivo. ¿Pero qué dices? ¿Acaso te crees que eres el más listo? ¡Hawk es nuestro comandante! ¿Y qué? Los dos somos de clase C. Yo no tengo por qué obedecer sus órdenes. ¿Tienes algo que objetar, Hawk? Bueno... Olvídalo. Se acercan problemas. ¡Una sonda! Grey, coge el jeep. Yo te cubriré. De acuerdo, Hawk. Ahora los camiones cisterna. ¡Teres, contéstame, Teres! ¡Vamos, levántate! ¿Dónde están Hawk y Tim? Fue un impacto directo. ¿Les has aniquilado? No, el tanque de mando ha escapado con dos... ¡Teres, por favor, di algo! ¡Por favor! No, apártate. ¡Grey! No dejes que siga sufriendo. Ahora ya es inútil. Apártate. ¡Maldita sea! ¡Aún estaba viva! ¿Pero qué estás haciendo? Los cadáveres no necesitan las armas. Cógela. ¿Crees que podrás andar? Sí, sí, estoy bien. Pues entonces, vámonos. ¡Espera, no puedes dejar aquí a Teresa! ¡Hay que enterrarla! No tenemos tiempo para eso, a no ser que quieras acabar como ella. Grey tiene razón, Nova. El enemigo aún está cerca. Tenemos que irnos enseguida. Grey, muerte. Todos nos preguntábamos cómo había llegado Grey a clase C en solo 13 misiones. ¿Desobedeciendo a su comandante? ¿Traicionando a sus compañeros? ¿Pensando solo en sí mismo y no respetando los planes? Ahora lo entiendo. ¡No es más que un maldito cobarde! ¡Cállate, Nova! Si nosotros aún estamos vivos, es gracias a que Grey nos salvó la vida. ¿No es así, Nova? No le hagas mucho caso, Grey. Nova y Teres estaban muy unidas y Nova está muy afectada por su muerte. No te preocupes, Leo. Nova tiene razón en cierto modo. La verdad es que soy un cobarde. ¿Te duele la herida? Sí, un poco. Pero aguantaré hasta acabar la misión. Solo faltan 210 horas. El inspector nos espera en la zona desmilitarizada. Eso está a 1000 kilómetros de aquí. ¿Cómo vamos a hacer 100 kilómetros al día? Sí, y además quedan 3 vehículos enemigos por ahí. Se los robaremos. ¿Eh? ¿Robarlos? ¿Cómo? No conocemos sus posiciones. ¿Vas a utilizar esa sonda? Sí, concertaremos una cita con ellos. Es una gran idea. ¿Qué te parece la vieja ciudad en ruinas, Grey? Vamos.
¿Cómo estás, Leo? ¿Puedes seguir? Estoy bien, estoy bien. Está sangrando otra vez. Será mejor que esperes aquí. No, hay tres vehículos. No podéis cogerlos vosotros dos solos. Muy bien, dejaremos un vehículo para ti. Oh, Leo, ¿de veras estás bien? Nova, deja de preocuparte. Tranquila, aún no voy a morirme. La sonda que habíamos perdido. ¿Qué hace aquí? ¡Ahí arriba hay alguien! ¡Eh, aquí! ¡Tomad esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Malditos! ¡Leo, no! Gray, ¿estás herido? Es solo un rasguño. Lo siento, ha sido culpa mía. Como diría Leo, no te preocupes. Si quieres enterrarle, te ayudaré. ¡Carroñeros! Son los rebeldes, aliados de la resistencia. Sí, son desertores. Antes eran soldados como nosotros. ¿Son muchos? ¿Crees que nos atacarán? No, no lo creo. No tienen nada que ganar con ellos. Solo están buscando comida. Pero de todas formas, no dejes de apuntarles. ¡Rápido, Nova! ¡Arranca el motor! ¡De acuerdo! Segmento 3. Intervalo. TFA 404953 de Gray. Puntuación vehículos 14, soldados 21, créditos 630. Bonificación por misión 50. Ascenso a clase B aprobada. TNC 095042 FNOVA. Puntuación, soldado 6, créditos 180, bonificación por misión 50. Ascenso a clase E, aprobado. Qué extraño, esos créditos. Es cierto. ¿Seguro que esos números son correctos? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema con la puntuación? Sí, yo no maté a 6 soldados, maté a 9. Y yo a 45, no a 21. ¿Hay algún error? ¿Acaso contáis también los muñecos? ¿Muñecos? ¿Quiere decir que algunos de ellos eran robots? Exactamente. Y habríais podido comprobarlo si no hubieran roto vuestros sensores de ataque implantados. Si eso es cierto, estaban muy bien equipados. Dígame, ¿de qué ciudad provenían? De la ciudad 15. ¿Y tú por qué quieres saberlo? Por nada. Saludos, Gray, Nova. Hola, Sure. Enhorabuena por vuestros ascensos. Tu tarjeta de clase B. Tu tarjeta de clase E. Gracias. Gray, ¿quieres presentarte para inspector? No tendrás mejor ocasión que esta. Bueno, me das un poco más de tiempo para pensar. De acuerdo, esperaré tu respuesta. Que tengáis buen intervalo. Gracias, Sure. Desde luego, esa Sure cada día me gusta menos. ¿Pero quién demonios se habrá creído que es? Gray esto, Gray lo otro, no te dejaba en paz. Es una estúpida. Vaya, ¿estás celosa? ¿Qué tontería estás diciendo? ¿Cómo voy a tener celos de una muñeca?
Dime, ¿por qué no quieres ser inspector, Gray? Si te haces inspector, no tendrás que combatir y a los 5 años pasas directamente a clase A. Hay menos riesgo y no tardarás en ser ciudadano con una bonita casa en la ciudad. 5 años es mucho. Ese asunto de los robots me pone furiosa. Ciudad 15, ¿eh? Una vez me enfrenté a una ciudad en la que no tenían ningún vehículo. Supongo que también hay ciudades pobres. Sí, pero sigo sin entender nada. Se supone que todas las ciudades tienen un ordenador madre al mando, pero aquella no lo tenía. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué varía tanto la información de los arsenales? No tiene sentido. Nada tiene sentido. Olvidémonos de la lucha por ahora. Después de todo, has venido hasta aquí, a mi casa. Procuremos relajarnos y descansar. ¿Qué miras con tanto interés? El distrito Seven Rivers. ¿Seven Rivers? ¿Por qué? Son los barrios bajos. Es donde está mi casa. ¿Qué? ¿Pero cómo? Con todos tus créditos y vives en un sitio como ese, no es un lugar adecuado para un soldado. Deberías mudarte a este barrio. Ese sitio solo es para gente que trabaja para ganar un poco de dinero y luego no hacen nada más que comer y dormir. Son unos vagos y unos cobardes. ¿Han sido los soldados? ¿Y qué si han sido ellos? ¿Te enfrentarías a los soldados, Gray? Normalmente la gente no tiene voluntad. Solo si tienes la voluntad de convertirte en ciudadano puedes tener la voluntad de convertirte en soldado. Pero ahora estamos de permiso y debemos curar nuestras heridas antes de volver a la guerra para conseguir más créditos. Tenemos merecido este descanso. Oye, Gray, ¿por qué no te das una ducha, eh? Estoy harta de esta vida. Cada patético día que pasa, amenazados por los soldados, matándonos a trabajar para nada. ¿Qué podemos hacer? Si fuéramos ciudadanos, podríamos vivir en la ciudad. Tendríamos casa y comida, y no habría peligros. A mí también me gustaría, pero no es tan fácil. A los soldados les dan 50 créditos por cada misión, más 30 créditos por cada muerte. 1000 créditos y te ascienden a clase F. Con 5000 créditos llegas a clase A. Tienes la ciudadanía y vives en la ciudad. Pero, Lips. Sí, pero eso es si logras sobrevivir, lo cual no es nada fácil. Piensa que solo el 0,3% consiguen llegar a la clase A. Vale la pena intentarlo. Es mejor que morirse aquí. Ya estoy aquí, a comer. Tienes que cuidarte. Nova, ¿tú has visto alguno? ¿Algún qué? ¿Has visto alguna vez a un ciudadano? No, nunca. Me han dicho que ellos nunca salen de la ciudad. Yo viviré allí algún día. Me voy, Gray. Adiós. Lips, date prisa. No tenemos mucho tiempo. Gray, te presento a mi superior del pelotón 09283, el comandante Red. Clase C. Bueno, adiós, Gray. Aquí, Gray, adelante. Gray, acabamos de enterarnos. Parece ser que ha matado a Red. ¿Ah? ¡No es posible! ¿Qué estás haciendo, Gray?
Aunque vayamos al centro, no podremos hacer nada. Además, no es nuestra misión. Y por si no lo sabes, Ropa tampoco nos recibirá. ¿Y qué hay de nuevo en eso? Pero seguro que no han pensado en enviar tropas de relevo. Gray, ¿quieres decir que...? Segmento 4. Huida. Ya ha pasado. ¡Vamos! Ahí está. ¿Un pájaro? ¿Estás bromeando? ¡No podemos robar eso! No vamos a robarlo. Lo tomaremos prestado hasta que encontremos a Red. Pero el ordenador controla todos los pájaros. ¿No se bloqueará si lo cogemos? Aún puedes echarte atrás. ¡Espera! ¡No creo que puedas hacer esto solo! Oye, yo voy a ir a buscar unas motos. Si tienes tiempo, haz saltar la cerradura del pájaro. Si tengo tiempo. No creo que sea tan difícil. Motos aéreas. Perfecto. Lo que me faltaba. Esto es más difícil de lo que creía, maldita sea. Supongo que lo diseñaron para crear problemas. Nada es inútil. Espero que tardes un poco, Gray. ¡Alto! ¡Vamos aquí! ¡Maldita sea! ¡Nova! ¡Pon en marcha el pájaro! ¡Aún estoy con la cerradura! ¡Déjala y arranca de una vez! Lo que tú dices. ¿Cómo se arrancará esto? ¡Nova, abre la puerta de atrás! ¡Voy a entrar! A ver si puedo. Ha sido horrible. A tu lado, ¿cuántas veces tendré que morirme? Tranquila, aún sigue respirando. Es defensa. ¿Qué vas a hacer, Gray? No podemos enfrentarnos a ellos. Ahora ya no podemos volver atrás. ¡Agárrate! ¡Bien! ¡Llevamos un cañón láser! ¿Qué hace nuestra ciudad con un arma como esa? Bueno, ahora no mucho. Esto va a ser mucho peor que un descenso de grado. Seguro que nos echarán. Volveremos a ser gente normal otra vez. La vida es dura. Oh, a ti no te importa, pero yo no puedo volver a alistarme y esperar a ganar los créditos que tenía. Yo no soy la encarnación de la muerte. Debo hacerlo. Se lo debo a Red. Estábamos en el mismo pelotón hasta que Red se hizo inspector. Él me salvó la vida, y no solo una o dos veces, sino muchas. Red me enseñó todo lo que sé, desde cómo disparar un arma hasta aprender a sobrevivir. Se ve que intentaba compensarte por la pérdida de Lips. Nova. Bueno, ya que hemos tocado el tema, dime solo una cosa. Me interesa mucho ese casco. Murió Lips bajo el mando de Red. Ese casco es un recuerdo, ¿verdad, Gray? Oh, ¿he metido la pata? Entrando en zona S-44. ¿No era una zona desmilitarizada? Eso creía, pero parece ser que no. Segmento 5. Resistencia. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? No lo sé. Pues más vale que pienses algo y pronto. Según el mapa, estamos a 10.000 kilómetros de la zona 303. Aunque finalmente consigamos rescatar a Red, ¿cómo demonios vamos a regresar a casa? Ya veremos. ¡Ay! ¡Piensa algo mejor! No te preocupes. ¡Claro que me preocupo! Si crees que ese ha sido un ataque de la resistencia, dime, ¿cómo es que tienen lásers?
No sé de qué ciudad pueden haberlo robado, pero es muy extraño. Nuestra ciudad solo nos da tanques y armas viejas sin pilotos automáticos. Y luego encontramos ese pájaro y estas motos aéreas. La única explicación lógica es que se trate de prototipos que aún están en periodo de pruebas y que pronto nos los asignarán. ¡Ahí está! ¡Es el vehículo de Red! Tiene mal aspecto. Lo han desguazado, le han quitado todo lo que les podía servir. Debe de haber sido la resistencia. No son más que unas hienas. ¿Qué son las hienas? Mi abuelo me contó que vivieron hace mucho tiempo. Cuando él era un niño, entonces el mar aún era azul y 10 veces más grande de lo que es ahora. Cuando las hienas comían un animal, no dejaban más que los huesos. ¿Entonces el mar era azul? Vaya, eso debía ser muy curioso. Un mar azul, qué extraño. Gray. Es Crick. Gray casi está en clase B. ¿Se presentará para inspector? He intentado convencerle. A él le gusta jugar con la muerte. ¿Qué es eso? ¿Es Bosk? No, no es él. Mira. El enemigo. Es un DMZ. Es la resistencia. Tienen un tanque completamente blindado. ¿Crees que nos atacarán? Mira, un láser. ¿Qué? ¿Qué hacen? ¡No! Vámonos. Nora, mira a ver si encuentras la tarjeta de Red. De acuerdo, norte noroeste 3500. ¿Pero qué demonios es eso? Un tore, un templo. ¿Un templo? Un edificio religioso, creo que en Asia había una especie de religión. ¿Qué está pasando ahora? No lo sé. ¿Has visto? ¿Qué son esos robots tan raros? No tengo ni idea, pero esta no es nuestra lucha. Venga, vámonos de aquí. Echadme una mano. Me he hecho daño en la pierna. Qué lástima. ¿Qué ocurre? ¿No estáis de mi lado? No, pero tampoco estamos del de esos locos. ¿Eres de la resistencia? ¡Ah! Adivinadme. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Por qué no nos lo dices? De veras no lo sabéis. ¿De dónde venís? De la ciudad 303. ¿303? Eso está muy lejos. Un poco. ¿Qué están haciendo aquí unos soldados de la 303? Estamos buscando a un hombre, al que vosotros habéis secuestrado. Se trata del comandante Red. ¿Has dicho Red? Ya sé, es el inspector de la ciudad 303. ¿Y le conoces? El inspector debió irse antes con los sacerdotes. ¿Sacerdotes? Sí, ellos son nuestros líderes. Probablemente ya estén en Nagoshi. Nagoshi es una base de la resistencia. Ahora estamos en Shidara. Bueno, en lo que queda de ella. Está totalmente destruida. Yo me llamo Lee. Yo Gray. Yo soy Nova. ¿Gray? De la ciudad 303, el famoso Gray Muerte. Bueno... Vaya, eres famoso, Gray. Dime, ¿qué eran esos robots? Eran GASPs, los escuadrones antirresistencia de la ciudad 50. ¿Hay ciudades con ese nivel de tecnología? Todas las ciudades de menos de 3 dígitos tienen esas cosas. ¿Ah?
May, Zan. Es Lee. Creía que os habían matado. Estábamos en la zona de recreo. Y nosotros te creíamos muerto a ti. No, gracias al señor Muerte que me ayudó. Esta infraestructura no es buena. Es asombroso, nunca lo habría imaginado. Hace tiempo esto era una ciudad. El ordenador la cerró y la gente se fue muriendo. Algunos soldados, al ver que los vehículos no le recogían, sintieron curiosidad. Volvieron aquí andando y nunca regresaron a sus ciudades. Más tarde, un soldado de clase D llamado Shidara reconstruyó la ciudad. Y pusisteis ese nombre a la organización, ¿no? Sí, así es. Y Shidara se convirtió en nuestro gran sacerdote. Las ciudades son muy frágiles por culpa de las averías del ordenador. Tarde o temprano todo se estropea. Bueno, nosotros nos dirigimos a Nagoshi. ¿Queréis acompañarnos? Podréis buscar a Red allí. Sí, gracias. ¿Qué es eso? Bueno, ahora está muy deteriorado. Era nuestro prototipo de OM. ¿OM? Es como el que pilotabas tú. Sí, si tiene batería creo que arrancará. May, si no te importa, intenta limpiarlo un poco. De acuerdo. Mientras tanto, iré a ver si encuentro otra batería por aquí. Buena idea, Fan. Lee, ¿por qué se llevaron a Red? No se lo llevaron, Red se presentó al sacerdote voluntariamente. ¿Tienes hambre? Come, con esto tendrás suficiente para llegar hasta Nagoshi. ¿Quieres que te eche una mano? Gracias. Oye, May, ¿es tu novio? Sí, es muy simpático. Sí, además es un hombre muy valiente. Estamos esperando un hijo. ¿De veras? Sí, muy pronto nos casaremos. Somos muy felices y estamos luchando juntos por defender nuestros ideales. ¿Ideales? Sí. Dime, ¿Gray y tú también sois novios? Ni hablar. Gray es un cerdo. Bueno, hasta aquí hemos llegado. ¿No puedes seguir más? No, suerte que estamos en buena zona. ¿Buena zona? Sí, ya estamos cerca. Shidara nos está esperando en Nagoshi. Qué raro, no recibo ninguna señal de la tarjeta de Red. Claro que no la recibes. Red se ha unido a la resistencia. Ahora ya no necesita su tarjeta. La fuerza principal. ¿Es la resistencia? No, no son ellos. ¿Qué es eso? Es Nagoshi. Sí, es Nagoshi. Una base volante. ¿Hemos venido hasta aquí y está siendo atacada? No te preocupes, una fuerza como esa no es ningún problema para Nagoshi. Fíjate bien. Han disparado el crack. Llegará el día que Nagoshi acabará con todas las máquinas y empezará una era sin ciudadanos, sin soldados y sin gente. Sí, nuestro mundo ideal. ¡Vamos! Veréis, hay una sustancia especial implantada en nuestros brazos. De esa forma sus sensores pueden captarnos. Thank you.
Segmento 6. Ruinas. Si haces eso, atraerás más brillones. Si les demuestras que sigues con vida, lo único que conseguirás es que vuelvan con más refuerzos. ¿Quién eres tú? Un cíbor. ¿Soy soldados o de la resistencia? Tú primero. Me llamo Robert J. Dimitri y voy por libre. No soy soldado ni de la resistencia. ¿Qué es eso? Tranquila, es una canción que aprendí cuando era niño. Has hablado de Brions. ¿A qué te referías? Son robots antipersonal de la Ciudad 18. Antes que ellos teníamos los Chambers, un escuadrón especial de la Ciudad 508. Los Brions los sustituyeron. Esto se va a derrumbar muy pronto. Hay un tanque en el sótano. ¿Creéis que podréis llevarme allí? Tengo mucha comida y agua. A mí no me hace falta. Puedo daroslo todo. ¿Eh? ¿Un tanque? Pero si eso es solo un montón de chatarra. Pues yo lo he utilizado durante más de 10 años. Solo tengo que conectar algunos circuitos. ¿Crees que podrás hacerlo funcionar? Claro, siempre que no quieras una suite con baño. Dime, ¿cuánto tiempo llevas escondido aquí? Déjame pensar, unas 4.000 horas. Quedé atrapado en el fuego cruzado entre dos ciudades. ¿Y no has comido ni bebido? Con este tanque puedo seguir funcionando 2 o 3 años. En realidad, solo necesito alimento para mi cerebro. Bien, ya está conectado. Estupendo, ahora colócame dentro. Oh, ¿sabes que eres muy rudo? Creo que nunca me gustarán los cyborgs. ¿Te recuerdo a otro cyborg? Sí, al portavoz ropa de la 303. ¡Ah! Ahora que lo pienso, tú eres el vivo retrato de ropa. ¿Ah? ¿Más Brions? No, esos no son Brions. Venga, sácanos de aquí. No os preocupéis, procura no soltarme la cabeza. De acuerdo. ¿Qué es eso? ¿Son OMS? No, no son OMS. Son cubandas de Nagoshi. ¿Cubandas? Sí, todos son GAPS de la Ciudad 7. Veo que finalmente están utilizando ciudades de un solo dígito contra Nagoshi. Nagoshi es demasiado poderosa para ser destruida. ¿Qué quieres decir? ¿No lo entiendes? La resistencia es algo muy útil para el ordenador madre de la ciudad. ¿El ordenador madre? Ahí viene. ¡Mierda! ¡Es demasiado rápido! ¡Le has dado!
Todos esos robots están controlados por ordenador. ¡Malditas ciudades de un solo dígito! Es una máquina. Observa sus movimientos. Obsérvala y podrás derrotarla. Muy bien, voy a intentarlo. ¡Ahora! ¿Cuál es tu nombre? Gray. ¿Gray? Gray, muerte de la ciudad 303, ¿no es así? Supongo que lo sabes todo, ¿verdad? Claro, he tenido 500 años para aprenderlo. ¿Qué fue lo que dijiste antes? No lo sé, recuérdamelo. Sobre el ordenador madre y la ciudad. Ah, sí, ya sé. Veréis, el ordenador madre es un ordenador central diseñado para dominar el mundo. ¿Un ordenador central? Los ordenadores de todas las ciudades son terminales del ordenador madre, ¿entiendes? Eso significa que el ordenador madre controla también las zonas de batalla. Lo has entendido. Y las zonas desmilitarizadas. Exacto. ¿Y has necesitado 500 años para aprender todo eso? Yo nací cuando la Tierra aún estaba llena de seres humanos. Cuando el mar era azul y aún había peces. ¿Has dicho peces? Sí, he dicho peces. Fue entonces cuando crearon a Juguete. ¿Juguete? Sí, Juguete fue concebido y creado con el único fin de facilitar la felicidad humana. Se trataba del mayor ordenador que había existido jamás. Tenía muchos juegos en su memoria para que la gente se entretuviera jugando. Pero con el paso del tiempo, Juguete empezó a pensar. Poco a poco fue conectándose a los ordenadores más potentes e inició una terrible guerra para acabar con la sociedad humana solo por diversión. Incluso esos pocos suburbios que quedan no durarán otro siglo. ¿Y los pocos escogidos? Esos son los ciudadanos. Cuando la humanidad empezó a multiplicarse otra vez, ya era demasiado tarde. Juguete se había convertido en un ordenador inexpugnable que controlaba todo el mundo. Nadie podía hacer nada. Todo estaba bajo su control. Entonces fue cuando empezaron a llamarle el ordenador madre. Robert, ¿a dónde te diriges ahora? Bueno, a ningún sitio en especial. Al oeste, supongo. ¿Y qué hay en el oeste? Lo mismo que en todas partes. Nagoshi está al oeste, ¿no? Nosotros vamos allí. Iremos juntos. ¿A Nagoshi? Así es. Hay muchas cosas que necesito saber. ¿Cómo sería, Lips? Dime, Robert, ¿qué hacen los ciudadanos en la ciudad? ¿Proteger al ordenador madre? Tú mismo has encontrado la respuesta. ¿Por qué te preocupa tanto eso, Gray? ¿Tú no quieres saberlo? Veo que aún no lo has entendido. El portavoz Ropa está en todas las ciudades. Es una copia mía. Gray Muerte, tú podrías ser el que destruya el ordenador madre. ¿Ah? ¿Qué has hecho? Gray, lo siento, yo... Gray, están aquí. ¡Nova! Segmento 7. Red. Sígueme. Escucha con atención. Cuando corramos, dispara a la altura de la cadera. Sé que tienes miedo, pero tienes que seguir luchando. El enemigo no se detendrá. Si lo hacen, será porque te han matado. ¿Lo has entendido, Gray?
Eso es, Gray. No muestres piedad por el enemigo. Piensa que solo son frías máquinas. Sigue así, voy a convertirte en la máquina de guerra más dura que ha existido nunca. Tranquilo, Gray, tranquilo. ¿Cómo te encuentras? ¿Eres tú, Red? Sí, Gray. Bueno, supongo que estoy más o menos bien. Estupendo. Pero, ¿qué es esto? Hemos tenido que hacerte algunas modificaciones biónicas. ¿Qué? ¿Quieres decir que me habéis convertido en una especie de máquina? ¿En un cyborg? O lo hacíamos o te dejábamos morir. Tienes lo mejor que puede ofrecer la tecnología de Nagoshi. Todo lo mejor. ¿Nagoshi? Exacto, Gray. Estás en la base de la resistencia de Nagoshi. Estamos en su interior y nos dirigimos a la ciudad. El día en que Nagoshi destruirá el gran ordenador. Ha llegado el momento en que nuestra sociedad ideal será realidad. Pronto estaremos allí. No debéis mostrar piedad ante la ciudad, ni con los ciudadanos, ni con el ordenador principal, ni tampoco con sus esclavos. ¡Lara! 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 ¡Por nuestra sociedad perfecta! ¡Por nuestra sociedad perfecta! ¡Por nuestra sociedad perfecta! ¡Por nuestra sociedad perfecta! Aquella es la diosa de Nagoshi. Nuestra querida diosa Lara. Fue ella quien trajo los equipos más modernos para poder salvarte. Ya, una diosa muy generosa que perdona la vida a sus enemigos, ¿verdad? Cuando me trajeron a Nagoshi, yo también dije lo mismo que acabas de decir tú, Gray. ¿Y ahora dónde vamos? Esto es el oeste. Creo que ya podemos parar. Ya me estoy cansando. Eso es lo mismo que dijiste la última vez. ¿Seguro que Gray ha seguido este camino? Tal vez, es posible, probablemente. Quizá. Pero Nova, ¿no sabes aceptar una broma? Uy, no sé por qué debería hacerlo. Esto es estúpido. Voy a dejarte tirado aquí. No te aguanto. Eres demasiado pesado. Entiendo. Te pido disculpas. Perdóname, lo siento. No puedo más, estoy acabada. Me duelen las piernas. Confía en mi Nova. Nagoshi ya no está muy lejos de aquí. Por cierto, ¿estás seguro de que han llevado a Gray a Nagoshi? Sí, estoy completamente seguro. Vi cómo los de la resistencia le metían en un Garuda, pero no pude ver con claridad si Gray estaba vivo o muerto. ¿Quieres callarte? No digas eso. Estoy convencida de que sigue vivo. Gray es la encarnación de la muerte y la muerte no puede morir. Vaya, no me digas que has hecho todo esto por Gray. Es una lástima. Dime, Nova, ¿qué vas a hacer ahora que él te ha abandonado? Eso no es cierto. Seguro que nos encontraremos. Gray vale mucho más como es ahora que como ciudadano. ¿Quieres callarte? Hablemos en serio. Hay algo importante que debo decirte. Más al oeste hay una montaña y detrás de la montaña se encuentra la ciudad. ¿La ciudad? Exacto. Más allá de la ciudad está el ordenador madre. ¿El ordenador madre? Oye, Robert, dime, ¿cómo es que sabes todas esas cosas? Verás, Nova, hace años que intento ir allí. Estupendo, esto puede sernos útil. ¿Crees que funcionará? Podemos repararlo. Segmento 8. Nagoshi. Lara, este es Gray. Gray, preséntate ante Lara. No es necesario. Gray, sé que eres el guerrero perfecto. Red nos ha hablado muy bien de ti. Lara te ha reconstruido. Deberías sentirte honrado por ello.
Ese es el gran sacerdote, Shidara. ¿Shidara? ¿Qué pasa, Grey? Quiero saber por qué me has ayudado, Lara. Tú no conoces la compasión. Por tu ira. ¿Mi ira? Sí. He podido ver que la ira invade tu corazón. Sientes ira por haberte convertido en soldado para ganar la ciudadanía. Por haber tenido que matar a otros soldados para poder sobrevivir tú. Sí, ira. Ira por la existencia misma de la ciudad y sus ciudadanos. Tu ira te ha mantenido vivo y te ha traído a mí. Por eso te he ayudado. No sé de qué estás hablando. Tu ira puede servir para nuestros ideales. Si logras destruir la ciudad, cambiarás el mundo. Ya has oído a nuestra diosa. ¿Qué contestas, Grey? ¿Lucharás para nosotros? Si aceptas, te haremos sacerdote. Yo estaba allí cuando vuestros misiles destruyeron el prototipo OHM. Lo vi todo. Vosotros matasteis a Lee y a sus amigos. ¿Era Lee? Vaya. Nosotros no podíamos saberlo. Nuestros sensores estaban averiados. No podíamos saber que no eran enemigos. Es una lástima. ¿Pretendéis que me crea que no sabíais que eran ellos? ¡Sois unos asesinos! ¿Grey? ¿Es ese vuestro ideal? ¡Decid! ¿Es ese? ¡Quieto, Grey! Cubanda, sí parece que se está retirando. A juzgar por su capacidad de combustible, Nagoshi debe estar cerca. Vamos. Diríjanse al sector C. Abran compuerta D-77. ¿Eso es Nagoshi? Es realmente grande. Red, no puedo creerlo. Es patético. ¿De veras te has puesto de parte de Lara? Tienes que combatirla. No creas que es todo tan sencillo, Grey. Ahora tú eres una obra maestra de la ciencia militar de Nagoshi. Yo te enseñé a ser un soldado perfecto. No traiciones nuestras expectativas. ¿Y precisamente tú me hablas de traición? Intrusos en sector C. Intrusos en sector C. Escuadrones B y F, acudan enseguida al sector C. Repito, escuadrones B y F, acudan enseguida al sector C. Siento decirte que en Nagoshi no hay más que cyborgs. Supongo que Grey también lo es ahora. ¿Qué estás diciendo? ¡Grey, no! Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué te has puesto de parte de Nagoshi, Red? Porque es la perfección. La perfección para los pocos escogidos. Pero Red, esto es como la ciudad. Te equivocas. No te das cuenta, es lo mismo. Nova, creo que he encontrado a Grey. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Estás seguro, Robert? ¡Vamos, date prisa! No me pongas nervioso. Márchate, Red. No quiero luchar contra ti. Sal de mi camino. No puedo hacerlo, Grey. Piensa en lo que estás diciendo, Red. Emergencia. Prisionero fugado. Escuadrones A, C y E a la prisión. Emergencia. Prisionero fugado. Escuadrones A, C y E a la prisión. ¿Y Grey? ¿Estará bien? ¿Estás preocupada? Oh, vamos. Oye, Nova, ¿te importaría ponerme ahí arriba, por favor? ¿Qué vas a hacer? Voy a destruir el ordenador central de Nagoshi. ¿Qué? Nova, debes confiar en Grey. La muerte es lo único seguro en lo que uno puede confiar. Oh, después de más de 500 años inútiles, Robert J. Dimitri por fin va a hacer algo que vale la pena. Thank you.
Gray, qué alegría. Oh, ¿qué han hecho contigo? Procesador central dañado. Imposible mantener el control. Todo el personal debe dejar la nave. Imposible mantener. Seguro que ha sido Robert, lo ha conseguido. Ese viejo. Rápido, Lara, vámonos. Gray. La tuya no es la única vida importante. Lara, huye ahora que puedes. Otro robot. Gray, ¿puedes oírme, Gray? Viejo. Sí, esto no es nada seguro. ¡Viejo! ¡Robert! ¡Dime! ¿Dónde estás? Gray, escúchame. Estamos sobre la ciudad. Agoshi es la deidad guardiana. ¿Qué quieres decir con eso, Robert? Agoshi va a estallar. Estamos justo encima de la ciudad. ¡Marchaos! ¡Robert! ¡Viejo! ¡Viejo! Vete, hijo mío. Es una lástima que no pueda verte morir. Gray, aunque tengamos que morir, ellos también morirán con nosotros. No tenemos por qué morir. ¿Pero cómo es posible? La Goshi destruida por dos o tres personas. Nuestro sueño ha terminado y todo por culpa de Gray. ¡Maldito sea! Mira, Lara se ha escapado. ¿Gray, crees que irá a la ciudad? Robert me habló de ella. Lo hemos conseguido. Ahora podemos llegar a la ciudad a pie. Segmento 9. La ciudad. Si esto es la ciudad, entonces, ¿dónde están los ciudadanos? ¿Estás segura de que Robert dijo que era aquí? Completamente. El ordenador madre debe estar más allá. Sí, ya no puede estar muy lejos de aquí. ¿Pero a dónde habrá ido toda la gente? ¿Por qué no se ve a nadie? ¿Será esto realmente la ciudad? Sí, tiene que serlo. Entonces todo era un engaño. La ciudad era una mentira. Secuencia de desconexión iniciada. ¡Madre, espera! ¿Qué pasa? Este es el final del trayecto, Gray. ¡Red! ¡Aún estás vivo! ¡No, Red! Red, no tiene sentido que sigas luchando contra nosotros. No me
sabes que todo era mentira. ¡Abre los ojos, Red! Oh, Red le ha derribado. Tengo que hacer algo. He llegado hasta aquí. ¡No abandonaré ahora! Para esto hemos luchado todos. El pelotón de Hawk, el grupo de Lee y Lips también. Esto es todo lo que queda de ti. Es todo lo que queda de lo que eras tú. ¡Red! Aquella torre es el ordenador madre. Sí, tiene que serlo. Concuerda con lo que me dijo Robert. Gray, tu brazo. Vaya. Parece que he vuelto a recuperar mi condición humana. Todos han muerto por nada. No, Nova, no dejaremos que sea así. No permitiremos que sus muertes hayan sido inútiles. Pero, ¿entonces? Ahora tenemos algo por lo que luchar. Destruyámoslo. Humanism, mystery.
Coco lo sabe. Yo mi asa está de tague. Itsuari no shinai o ni nani mo motome. Humanism, Mr. Crow!